Miren, gente, vamos de paseo. Ahí va el vecino también. Bueno, aquí vamos, aquí servido con la suegra Vergona. Vamos por estas carreteras nuevas que van, ya casi me salí de aquí. Agárrese, vecino. Por esta carretera nueva, mire, que por arriba vamos para llegar a Jonzonapa. Ni sabe a dónde lo llevo, don Nelson, porque le dije yo. Miren, yo le dije, alístese, póngase mompirri, que vamos a ir a hacer un mandadito. ¿Se acuerdan que yo les mencioné a ustedes la otra vez que andaba aquí en el mercado de Sonsonate? Porque vamos a hacer algo. Ahora venimos nuevamente, pero me traje al vecino ahí que me hiciera compañía, porque venimos a ver unas gallinas. Más adelante yo les voy a decir qué es lo que estamos haciendo y para qué, ¿verdad? Yo sé que a ustedes les va a encantar estos videos. Ahora ya no les voy a decir más. Solo sepan que vinimos nuevamente al mercado de Sonsonate. Se le paró el pelo. Se le asustó el pelo, don Nelson. Pueden decir, en este momento aquí estamos parqueados ahorita porque estamos viendo el semáforo porque no lo puede golpear un carro. La suegra Vergona me lleva para un lugar que yo no conozco, pero ella siempre me está sacando para donde quiera que andemos, ella siempre me lleva. Tiene que andar conociendo. Aquí, aquí. Pero se le paró el pelo al vecino. Me paró el pelo porque yo por eso me puse gorra, mire, me pongo gorra porque cuando venimos aquí siempre el pelo se le para a uno. Mire, don Nelson, como no se puso gorra, ahí lo lleva por ahí. Lo llevo todo apachado, lo llevo ahorita, pero ya me lo voy a despachar cuando llegue. Siempre meto mi mano. Miren, gente, aquí vamos por la Sonsonapa nuevamente. Ay, ya me va a volar mi gorrita. Yo me tiro del carro a recogerla. A recoger la gorrita. Así que aquí vamos. Espérenme, gente, espérenme. De verdad, pues andamos haciendo una buena obra. Gracias a Dios y gracias a unas lindas amigas bellas que yo tengo. Que el Señor me las bendiga, me las llene de muchas bendiciones, ¿verdad? Porque son unas personas que tienen un corazón lindo de oro. Porque para hacer las obras que ellas hacen es algo súper lindo, ¿verdad? Tener un buen corazón uno, ajá. Así que ahorita venimos acá, miren, ahí está, ya empezamos a ver la fruta. Y ahorita vamos para arriba, a ver si no se cerra esta calle. ¿Cómo está el basurero recogiendo la basura? Ah, lleva la basura. En el suelo, mire. Vaya, ahorita vamos a entrar al mercado, gente. Ahorita vamos a entrar al mercado, gente. A ver, ahí les voy a mostrar yo a ustedes qué es lo que venimos a ver, ¿verdad? Venimos a ver algo y a hacer un encargo. Venimos para más adelante, gente. Así que ahí les vamos. Miren, aquí empezamos ya, está, ¿ves? Aquí empezamos a entrar al mercadito y aquí empiezan a vender fruta, de todo, fruta, muchas cosas, ¿verdad? Verduras. Miren qué chulada, ¿ves? Miren, ¿ves? Qué rico. Ahí está la mandarina, está la papaya, la yuca, el mango tierno, de todo. Miren esas papayotas, vecino, que esa jícama. Miren, gente, esa jícama. Vean esa jícama. Miren, ve, esas son jícamas. Oh my god, pero están son jícamas, pero están sucias. De las que la venden así con. O sea que no la lavan, pues. Vaya, miren. Miren, aquí entramos ya al mercadito. Naranja, limones, lichas, tomatones. En la madre. Tenía tiempo de no acercarme acá, miren, ve. Es todo ahí, como pueden ver. Miren qué chulada, ve, qué chuladita. En la mañana se amanece bien bonito, toda la fruta, la verdura. Esa gente fresca. madrugan a hacerse su ventecita. Miren, ahí están todos trabajando. Miren qué chulada, ve. Ay, qué bonito se ve todo esto. La gente luchando por sobrevivir. Eso me encanta a mí, que somos de los mismos salvadoreños, trabajadores, luchadores. Qué chulada, miren, ve. Bonito porque todo mundo ganándose su pesito, ¿ves? Ay, qué bonito, miren, aquí hay ventas también de las que yo vendo, miren, gente, ropita americana, meta la mano, sin miedo, señores. Ay, qué bonito, miren, gente, miren, esto es bien bonito porque toda la gente está ahí ganándose sus coritas, ¿verdad? Todos los días ellos aquí están, todos los días ganándose sus pesitos, vendiendo sus verduritas, sus frutas. Y pues ya casi venimos llegando al mercado donde nosotros, porque nosotros vamos a ir allá adentro, miren allá, ¿ves? Para allá adentro vamos nosotros ahorita. Pero ahorita vamos a parquear. Vamos
a buscar dónde parquearlos porque vamos a venir por acá, ¿ves? Por estos lados y por los otros lados. No me hables, no me hables. No le hables. No me trates así. Que no miras, que me duele. Que me trates así. Dele, dele. Vamos a ver dónde nos parqueamos. Dele, dele. Dele, dele. 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 Dele, dele, dele. Sin miedo, papá. Dele, dele. Sin miedo al éxito. Dele, dele. Ahí estamos. No, vamos a bajarlos del carrito. Ahí estamos. Con todos los poderes, con toda la actitud, vecino. Uy, chica, póngase los lentes, pues, vecino. No, pues, si me pongo los lentes, me voy a hacerle ojos a todita a la gente. A la gente. Para que no me vean los ojos. Esa es la idea. Como, hacer... como pueden decir, que aquí me he traído la señora vergüenza a este lugar. Me he traído a pasear, vecino. Nunca había venido a estos lugares, pero aquí estamos presentes. Vámonos. Sigamos adelante. Vámonos, vámonos. Este, vos, chus. Así que, gente, ya llegamos al mercadito. Ahorita vamos aquí. Miren, aquí dejamos el carrito parqueado. Miren qué bonito, qué bonito. Ahí está todo el mercadito atrás. Este mercado es grandísimo porque, como les digo, comienza de allá. Está para arriba, miren. Está bien grande. Está para arriba. Y está, para, está para arriba, ajá. Y toda la gente que está vendiendo afuera. Y aquí, miren, está la otra gente. Sí, pues. Buenas. Buenas. Y aquí vamos a entrar. Aquí hay de todo, gente. Aquí hay de todo. Este es el mercado que está adentro y... allá es el otro. Apúrense, bichos, apúrense, que este hombre va arriado. Es aquí, Daniel, no era el otro. No, va este, va. Vamos a ver. No, este. Este es, vámonos. Así que ahorita venimos llegando, ya. Venimos llegando al mercadito para ver lo que venimos a hacer nosotros. Pero como les digo, venimos a ver unas gallinas, gente. Que después les voy a contar para qué son esas gallinas, ¿verdad? Ahorita solo las... miren, miren qué chulada, miren. Miren qué chulada, chulada, chulada. Miren, esas son las gallinitas que andamos viendo. Miren qué chulada de gallinas, ¿ve? Estas están tan chulas, miren. Esto es lo que andamos haciendo ahorita, viendo estas gallinas. Miren qué chulada, Como les digo, después les voy a mencionar para qué las queremos, ¿verdad? Ahorita lo que andamos haciendo es cotizando el precio. Miren qué chula. Están súper grandes, están bien bonitas. Vaya, miren, gente, aquí andamos en el mercadito. Ahora sí ando. Ahora sí, como viene temprano, ahora sí. Entonces ya vamos a volver a ver qué pasa. Ahora sí, miren, gente. Vaya, ahora sí hay movimiento. Miren, 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 miren. Porque ahora ando de día y el día viene muy tarde, hoy viene temprano, gente. Por eso ahorita sí hay movimiento de todo, negocio, comercio, tienda, de todo. Mire, mire, mire qué chulada, ¿ve? Miren qué bonito, miren qué bonito, chulada, grandísimas acá hay notas. No me hables, no me hables. Todos, todos en movimiento, ya preparándose para la Navidad. Miren, miren, aquí hay de todo, mucha ola. Aquí lo que necesitas es platita. Platita, y con la platita compramos de todo. Miren, hay de todo tipo de venta. Verdura, hasta el payasito anda ahí, miren. Ganando sus coritas también. Ahí anda el payasito ganándose sus pesitos también. Todos andan en movimiento. Otros están echándose sus pupusitas, su refresquito. Pero de que todos andan en movimiento, todos andamos trabajando. Miren, ahí están las gallinas. Hoy para el 24, para el 31. Para echarse... echarse su rico guiso navideño, ¿verdad? Vienen por todos lados están las gallinitas, los pollos, los chumpipollos.
Hay de todo, 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 todo. Aquí adentro se encuentra de todo. Hay ropa, comida, verdura, fruta, de todo se encuentra. Están también los trajes. Los trajecitos para estrenar. Se encuentran aquí también. Todo lo que uno quiera. Nomás que necesita uno andar un par de coritas, ¿verdad? Con un par de coritas y se compra todo lo que uno necesite, gente. ¿A cómo tiene ese guacalito? Edwin, Edwin. Ya. Dice, a dólar. Dele ese. Gracias. Ni sé por dónde entramos. O sea. Ni sé por dónde entramos, le di. Ya nos perdimos, vecino. Para allá, Eva. Seguro. Andamos aquí en la rebusca. Pero nos perdimos con el vecino. Bueno, yo pienso que nos perdimos, pero que viendo dónde es, aquí no es. Ah, bien, ya es uno. Vámonos para el carro. Bueno, ya hicimos la primera compra que andábamos haciendo. Miren, gentes. Ahí llevamos unos guacalitos. ¿Ah? Para afuera. No, no, no te voy a grabar, dale, aquí voy a grabar. Dale. Es que yo no sé dónde está el carro, dale, hombre. Sí, para el carro. Salgan afuera. Es que este bicho que anda con nosotros no le gusta que lo grabe. Entonces, por eso me vengo por otro lado, gentes. Ya compramos los guacalitos. Porque yo creo que es allá, papá. Sí, allá es, pero aquí está. Ah, no, aquí es, aquí es. Aquí vamos ya. Trajo, hombre. Aquí voy grabando mi cara. Ahí llevamos los guacalitos que venimos a comprar, gentes. Y más adelante les vamos a decir para qué queremos esos guacales. Miren cuántos llevamos. Allá viene el vecino también, miren. Allá viene el vecino con su poco de guacal. Llevamos con estos guacalitos a regalárselos a la gente que no tiene. Sí, pero esos guacalitos los vamos a regalar con algo. No crean que así solito. Bueno, nosotros solo los vamos a armar, ¿verdad? Son otras personas las que los van a regalar. Y nosotros lo único que vamos a hacer es colaborar en ayudar, ¿verdad? Gracias, hijito. Estamos ayudando a una buena obra, pero como les digo, solo vamos a colaborar. Hay otras personas que son las que van a regalar y van a dar una sorpresita, ¿verdad? Pero eso va a ser más adelante. Ahorita nos andamos adelantando aquí. Ya vamos saliendo del mercado. Miren, ahorita salimos del mercado. Un medio cuerpo, estuata. Una estuata, ay, qué bonito. Qué sonriente se ve, señorón. Cara alegre. El arbolito. Miren, gente, miren, aquí vamos saliendo ya del mercado. Bueno, allá adentro está el mercado y aquí afuera sigue el mercado, ¿verdad? Porque aquí, miren. Ajá, entonces ahorita vamos saliendo ya para la casita. Solo vamos a ir a ver si nos echamos una pupusita, gente, porque no hemos comido. ¿No ha comido, va, vecino? No, anda, hambre. No comía, solo voy a traer pan. Ahí lo dejé, ahí en la casa, dejé dos pedazos de pan. ¿No ha comido el vecino, entonces? Un día la busqué yo, que donde ayuda la niña Irma, había una... ¡Gol! Oye, vecino. Ya llevan tres goles, lleva ya. Ay, vecino. Le compré unas McDonald's así de que llevaba todo hasta azúcar hace como unos 4 días y la tiene, la llena y la cervejona, nunca la vi yo. A ver, andaba vendiendo ropa. Es que sí, estaba trabajando, vecino. Uy. Aquí estamos en sentido contrario, che, le tenemos que salir. Si quieres salgamos, ¿dónde lo metimos? ¿Y dónde lo metimos? Allá, por la Sensonapan, por la Sensonapan. Así que aquí vamos, no, gente. Me sentaron porque ya me cruzaron las canillas. Para la casita, solo vamos a ir a comprarlos una pupusita para llenar la oluguita. No, la pancita. La oluguita. La ¿usted qué cree que no tiene oluguitas igual que yo? Bueno, a ver, son parásitos. Son anacondas. Anaconda, no. Nosotros tenemos en el estómago Anaconda Junior. Don Nelson, Anaconda Junior tenemos. Vaya, pues, así que ahorita vamos a salir aquí por Sonsonate. Vamos a ir a ver qué. Estamos en Sonsonate ahorita. No, ahorita estamos en el mercado, chele. No, pero en Sonsonate. No, en el mercado. En el mercado. Ahorita vamos para el pueblo. Dije, chele, no, chele, no, que hay negro, petróleo, moreno. No, hombre, chele. No, hombre, chele. Chele por respeto, dije. Cabal. Así que. Y en mi suegra por respeto. Por respeto a la suegra, cachimbona. Suscríbase a mi canal. Gente, ya se me estaba olvidando, gente, por Dios bendito.
cuento, les cuento que Ivancito va a tener su propio canal con mi hija. Así que, gente, vayan a suscribirse al canal de Ivancito Magaña. Ahí les voy a dejar el link en este video. Les voy a dejar el link del canal de Ivancito. Así que Ivancito va a tener su propio canal, va a subir su propio contenido con la Abigail, mi hija, ¿verdad? Así que, gente, entonces yo allí no tengo lugar de meter, claro que sí, video allí con, claro, Iván que y sí, la hija de ella. Usted está invitado para ese canal, bueno, también. Gracias, gracias. Ahí estamos, gracias, siempre que usted haciendo muchas payasadas, muchos videos, muchas cositas bonitas, pues, porque la gente se alegra con todos los videos que nosotros estamos haciendo. Vamos a ir a cortar mango un día de estos, sí, allá donde fuimos, donde fue usted ayer. Oiga, vaya, sí, vamos a ir a cortar mango, sí, con el vecino. Dicen, como dicen la gente, que nosotros, el grupo, somos dos peloncitos que andamos primero, tío, y después la suegra vergona, y yo somos los dos que andamos haciendo videos. Pero yo siento que todita la gente está divirtiendo de los videos que andamos, cabal, haciendo nosotros. Síguenos apoyando y queremos seguir adelante haciendo más videos, más TikTok, como Nelson Flores. Nelson Flores y la suegra vergona. Sí. Bueno, miren, ya llegamos aquí. Vamos aquí, vamos ya pasando Sonate. Ajá, miren qué bonitos son dibujitos. Ajá, bien chulada. Miren, aquí estamos ya en Sonsonate. Conseguí las piezas para hacerle el regalito a la gente, para entregarle el 23. Es que miren, gente, a mí, yo le ayudo a unas amigas mías a hacer unas canastitas navideñas que ella le dona a las personas más necesitadas, ¿verdad? Entonces, por eso vinimos a Sonsonate. Todo esto, miren pues lo que yo les digo, ahí está el movimiento, bajando y subiendo, miren, de todo, la gente que anda comprando ya sus cositas para este mes de Navidad, gente, todos andan buscando sus estrenos, buscando sus muebles, buscando sus sillones, de todo.